Muy buenos días, señores estudiantes, niños y niñas del Miguel Antonio Caro. También hago un saludo extensivo a todos los papitos y mamitas de esta grandiosa y maravillosa institución, repito, Miguel Antonio Caro. A todos los docentes, un saludo muy agradable, muy cordial, deseando se encuentren bien de salud, al igual que los niños y todos los acudientes. Es para nosotros muy importante tenerlo nuevamente a través de esta actividad que vamos a realizar. En primera instancia, vamos con el precalentamiento, un poquito de movilidad articular, trabajamos tobillo derecho. Circundamos tobillo izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trabajamos rodilla derecha haciendo péndulos, pequeños péndulos de la rodilla derecha, levantando a su vez el pie del lado de la rodilla que estamos moviendo, seguido de ello la izquierda, rodilla izquierda, movilidad de cadera, un poquito de movilidad de cadera, sí, hacemos círculos por derecha, dos, tres, círculos por izquierda, uno, dos, tres, ahora vamos a hacer movimientos de cintura, vamos por derecha, izquierda, derecha, izquierda, cinco veces por cada lado. Luego de la movilidad de cintura, vamos a movimientos de hombros. Hacemos círculos adelante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Círculos hacia atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemos trabajado hombros, ahora vamos a trabajar codos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a trabajar muñecas. 1, subiendo los brazos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a trabajar irradiación de dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los lados, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paramos ahí, región cervical. De manera total, círculos por derecha, 2, 3, 4, 5. Por izquierda, 1, 2, 3, 4, 5. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Hemos terminado movilidad articular. Ahora seguidamente pasamos a estiramiento, un poquito de estiramiento. Vamos, cerramos pies, abrimos y atrás. Forma recta, las puntas de los pies deben estar rectas. Estiramos. Inclinando el tronco ligeramente adelante sin levantar los talones. Contamos hasta 10 y cambiamos. De igual manera, abrimos atrás en forma recta. Inclinamos el tronco ligeramente adelante sin levantar los talones. Contamos hasta 10. 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con una extendida y otra flexionada, vamos a tratar de tocar, coger la punta del pie. No importa que doble, debemos sentir en la parte de atrás de la pierna como un jaloncito. Contamos hasta 10 y cambiamos a la otra. Contamos hasta 10 y terminamos esa sesión de la parte
del tren inferior del tronco. Vamos a subir a los brazos. En esta forma, cogemos el codo y traccionamos adelante. Cogiendo el codo, contamos hasta 10 y terminamos. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. El otro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Traccionamos, contamos hasta 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De manera, contamos hasta 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y para terminar, con el brazo extendido hacia adelante, tratando de coger también el pulgar, traccionamos la muñeca hacia atrás. Contamos hasta 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La otra, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y a continuación, después de este breve calentamiento, vamos a entrar en materia y nos vamos a divertir con la profe Isa. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Los invitamos a que no se mantengan quietos, y la idea es que nos mantengamos activos, todos de pie disfrutando, porque la idea es divertirnos, ¿eh? Así que todos de pie a bailar, porque esto comienza así. Thank you.
Oh.